¿Cómo tener los cánticos en tu PlayStation 5 para PES y para FIFA? ¡Comenzamos! ¿Eres amante de los videojuegos? Truth Game es tu página, tu tienda de confianza. ¿Estás pensando en pillarte alguno de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros? Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, Truth Game, Truth Game, tu tienda de confianza. Precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, tu tienda de juegos favoritos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever. Diego, este amigo José PES Forever, comentando. Y nada amigos, hoy traemos un vídeo sobre los cánticos para tu PES 21 o FIFA 21 en tu PlayStation 5. Ya sabéis amigos que en la PlayStation 4, tenéis un tutorial en mi canal cómo tener los cánticos por vía USB, ¿vale? Tú puedes poner los cánticos en tu USB y escucharlo mientras juegas tus partidos o tus ligas en tu PES 21 o FIFA 21. Pero, ¿qué pasa, amigos? Que en la PlayStation 5, no, de momento, hasta que nos saquen, me imagino, una actualización, no sé si este próximo año que viene, para que puedas reproducir contenido desde un USB, ¿vale? De momento, que yo sepa, no se puede reproducir sonidos o vídeos con un USB en tu PlayStation 5, ¿vale? Bueno, pues hemos encontrado una solución al problema en PlayStation 5, gracias a nuestro amigo que me lo escribió por privado por el Instagram, nuestro amigo Pablo Sarpel, de aquí un saludo. Gracias a nuestro amigo Pablo Sarpel, me dijo: José, aparte del tutorial que tú tienes con el USB, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Cómo? Con el Spotify. Sí, amigos, con el Spotify. Y digo, me vino la idea, digo, joder, en PlayStation 5 no puedo meter mi audio vía USB porque de momento la consola no lo permite. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues gracias a nuestro amigo Pablo Sarpel, de aquí un saludo, vamos a ver cómo se hace. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos. Y nada amigos, aquí estamos en nuestra PlayStation 5. Aquí tenemos el menú con los juegos, el PES, el FIFA, algunos juegos más, el NBA y demás. No, bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a encender nuestro juego. Evidentemente yo ya estoy metido en el PES, ¿vale? Nos vamos a salir. Vamos a meter a contenido de reproducción multimedia. Tenéis que descargaros la aplicación de Spotify, tener evidentemente una cuenta de Spotify. Muy importante, que después veo que me lo vais a decir en los comentarios: José, podemos poner la música, pero si no estás suscrito, ¿cómo explico? Si no tenéis el Spotify de pago, os va a saltar los anuncios, pero los USB, y podás reproducir contenido. Nos vamos a la Spotify de la PlayStation 5. Dejadme en los comentarios, amigos, qué opináis al respecto. Hombre, y a mí me gusta jugar con los cánticos porque le da un toque más espectacular hasta que los juegos saquen en condiciones lo que es las hinchadas. Bueno, lo primero que te va a hacer un truco, porque bueno, si no lo vais a encontrar, tenéis que buscar estas palabras: fan chance, ¿vale? Fan chance, ¿vale? Para que os busquen los contenidos. Y aquí vais a tener hinchadas de todos los, de todo el tipo y de todo el mundo, ¿vale? Yo voy a coger primero la del Real Betis, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Todas las canciones del Real Betis, no ejemplo, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es, le vamos a dar a reproducir. Entonces, muy importante, darle a esto, ¿vale? Para que se vaya repitiendo. Y aleatorio, ¿vale? Le damos al botón del medio del mando de la PlayStation 5, nos vamos a opciones, inicio, nos vamos al juego, nos vamos al P21 y vamos a poner un Betis Sevilla, ¿vale? Y vamos a ver, para que veáis cómo se escuchan los cánticos, en este caso del Betis, y a cada uno que ponga lo de sus hinchadas. Bueno amigos, aquí estamos una vez en nuestro P21, aquí tenemos el Betis Sevilla. Antes de comenzar, le damos al botón del centro del mando de la PlayStation 5,
Ojo, esto también del Spotify también lo podéis hacer en PlayStation 4, te vale igual, pero en PlayStation 4 yo recomiendo mejor que lo hagáis con el USB. Pero bueno, también esto se puede hacer en PlayStation 4. Le damos al botón del medio y aquí tenemos los cánticos del Betis, ¿vale? Lo quitamos, nos vamos al partido. Y ahora cuando empiece el partido, lo único que tienes que hacer es darle, le das al play y empieza a sonar la afición del equipo que tú hayas elegido todas las canciones. Y la verdad que está muy bien, hasta que Sony reconozca los USB, ¿no? En PlayStation 5. Le damos al medio. Benvenuti cari appassionati, grazie per aver scelto di seguire con noi una delle sfide più attese di tutto il calendario calcistico. Non è certo un match meritevole di cuore, basta ascoltare il clamore dei tifosi di entrambe le parti qui sulle tribune. Ci troviamo di fronte a un conflitto fra due fazioni contrapposte da una rivalità senza fine. Non ha mai perso la propria intensità. Quante volte si sono scontrate queste squadre? Che complesso è. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul tavolo di gioco. Tenemos los cánticos gracias al Spotify, ¿vale? Los cánticos del Real Betis en el Benito Villamarín en PS21 en tu PlayStation 5, en tu PlayStation 5, no se ve muy bien gráficamente al grabar con la capturadora y es de calidad. Este es el Usar. Se gioca come sa, il suo contributo potrebbe essere determinante. Vamos otra vez para el juego, ¿vale? Y nada, amigos, espero que haya gustado cómo meterlo en el PlayStation 5, ya que no tenemos USB. Vamos a verlo cómo funciona en FIFA. Bueno, amigos, ahora estamos en el FIFA 21 en PlayStation 5, ¿vale? Para que veáis cómo también se ponen los cánticos en PlayStation 5. En PlayStation 4 ya lo sabéis, lo tenéis en mi canal. Bueno, como siempre, nos vamos. Le damos al botón del medio del mando, al botón del medio del mando de la PlayStation 5. Nos vamos a inicio, nos vamos a multimedia, nos vamos al Spotify y en este caso vamos a jugar un San Lorenzo con Huracán. Muy importante, en el Spotify todos los equipos no vienen, vienen algunos, ¿vale? Aquí tenemos el Spotify, le damos a la... Entonces, vale, nos salimos... Le damos a inicio, nos vamos a los juegos, nos vamos al FIFA 21, vale. Y ahora vamos a jugar el partido entre San Lorenzo y Huracán. Le damos al botón del medio del mando y reproducimos los hinchas de San Lorenzo. FIFA 21. Como siempre, un placer trasladarle el partido junto con Paco González. Los partidos de liga siempre son interesantes. A ver qué nos depara este. Hoy veremos a San Lorenzo de Almagro, que se enfrenta al Huracán. Hola Manolo, hola Manolo. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido al paciencia. Nos quieren los tres puntos y no se dejará nada la barba a conseguirlos. Ahí pueden ver
Y nada, amigos, espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy. Cómo tener cánticos para tu PES 21 o FIFA 21 en PlayStation 5, ya que de momento, hasta que no saquen una actualización, no reconoce contenido vía USB como se hace en la PlayStation 4. Muchos me preguntaréis, José, ¿y para la PlayStation 4 se puede hacer también con Spotify? Sí, se puede hacer igualmente que hemos hecho con PlayStation 5. Pero en PlayStation 4 yo recomiendo mejor que metáis cánticos vía USB, que es más cómodo. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy. Suscríbete al canal, revienta el like, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.